soy partidario también de que se haga un estudio de viabilidad económica, para que hagamos un proyecto realista, solvente y viable, porque es que si no, al final, pues se convierte verdaderamente en un agujero, pero es un servicio público. Es un servicio público y los ciudadanos deben saber que invirtiendo en eso están invirtiendo en su información y en su libertad. Ahora, si tienen la sensación de que invirtiendo en esto están haciendo un organismo paralelo al servicio del gobierno imperante, aunque sea el nuestro, me parecerá mal. Yo veo con mejores ojos el modelo que hubo en Televisión Española en algún momento, que iba en una dirección parecida a la que ahora acabo de decir.